suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se calcula la retención en la fuente sobre la prima legal de servicios? Resulta que sobre la prima legal hay que mirar lo que dicen los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario, y hay tratamiento tanto si el trabajador es del sector privado como si es del sector público. Entonces vamos a responder con el mayor de los casos, que es para las empresas del sector privado. Y veamos acá un artículo que se publicó esta semana para que lo tengan también de referencia. Voy a agarrar aquí este enlace y allí está citada esas normas de los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario. Entonces, les voy a mostrar. En el portal lo buscan con estas palabras claves. Esto se publicó esta semana. Y leyendo aquí la cita del artículo 385, que es para el procedimiento 1 de retención en la fuente para los asalariados a los que les aplican el procedimiento 1 de retención en la fuente, sucede que ese texto del artículo 385 dice lo siguiente por acá. Dice, con relación a los pagos gravables diferentes de la cesantía, los intereses sobre cesantías y la prima mínima legal de servicios del sector privado o de Navidad del sector público, coma, el valor a retener mensualmente es el indicado frente al intervalo de la tabla al cual corresponde la totalidad de dichos pagos. Entonces, en el procedimiento 1, lo que se entiende es que la prima legal no se suma con los demás pagos del mes, sino que se busca por aparte. En el sector privado, la prima se busca por aparte. Y si acaban de leer el artículo, entonces la prima lo que le puede restar es el 25% de renta exenta, y luego sí buscarlo en la tabla del artículo 383, el valor de la prima. Por eso es que hacemos unos cálculos, y si, por ejemplo, la prima está por debajo de 4.813.000, si le quitas el 25%, te da un valor que ya luego buscado en la tabla ya no produce retención en la tabla. Y las primas entonces que superen 4.813.000, si al quitarle el 25% queda un valor que buscado en la tabla, el 383, va a empezar a producir retención en la fuente. Entonces, en términos generales, eso es lo que hay que hacer con el valor de la prima: no sumarlo con los demás pagos del mes, sino buscarlo por aparte, quitarle su 25%, y el resultado que quede buscarlo en la tabla 383 para los que les aplican el procedimiento 2, que aquí está el artículo 386. Entonces ya se sabe que la prima sí se suma con todos los demás pagos del mes de junio y se le aplica el porcentaje fijo que se le viene aplicando durante el semestre al trabajador.